hemos entrado en la recta final del partido. 5 minutos tan solo para el final. El Betis con 5 faltas, 4 para Inter Movistar. Sigue ganando el conjunto andaluz gracias a los tantos de Lin y de Ibi. Y ya ven la intensidad de este partido desde prácticamente el comienzo. Se lo han tomado ambos conjuntos con la intensidad que merece, la seriedad de venir al Pedro Delgado con la invitación de Sego Sala y dejar este sabor de boca, quizás con esa expulsión merecida de las personas que estaban justo al lado. Caíto ahora con el balón, la posesión para Inter Movistar, 4-11 para el final del partido. No se mueve nadie aquí en el Pedro Delgado. Dispositivo de tráfico en el exterior como en los buenos tiempos. Y desde aquí darles las gracias siempre por todos esos mensajes, por estar participando en nuestras redes sociales cada vez que ponemos algo, aunque nos critiquen, si lo hacen con respeto. Sobre todo, pues evidentemente les damos las gracias porque seguramente en algunas ocasiones no están de acuerdo con nuestras opiniones, pero así somos de rebeldes y atrevidos, lo siento, nadie nos va a cambiar ya. Son muchos años y es lo que tiene la independencia de un medio como el nuestro. 3:36 para el final. Ahí estaba Raúl con su compañero en pata limpia. Bossi ha marcado el tanto del empate, 3:26 para el final. Se adelantaba el Betis en la primera parte gracias a los tantos de Lin y de Ibi. Segunda parte, el tanto de Gómez, Raúl Gómez, nada más empezar el encuentro en su segunda parte, y de Drajbovski hace unos instantes, como han visto. 3:09. Empate a 2 en el Pedro Delgado. Gol. Organizador del partido, ahí ven cómo se adelanta el Inter Movistar a falta de 2:53 para el final del encuentro, aquí en el Pedro Delgado. Emoción por todo lo alto en el partido. Bueno, pues queda todavía prácticamente 3 minutos de encuentro. Quizás podamos vivirlo mejor. Esperemos que se calme también la intensidad de esos momentos en donde uno y otro equipo pues prácticamente se han dicho de todos a raíz de la expulsión, de esas protestas a la pareja arbitral. Pero hay que recordar que no nos estamos jugando la liga, sino directamente que es un partido amistoso. Ahí están dialogando también los árbitros con los banquillos. 2:50, 3-2 gana Inter Movistar.
Salió en tromba el Inter Movistar en esta segunda parte. Lo están visto que no han dado opciones al Betis a marcar el tercero y han remontado el partido con esa diferencia de 0-2 con el que llegábamos al descanso. Tan solo 2 minutos, me van a perdonar. Vamos a cambiar el objetivo para el corto y coger ya las declaraciones de los protagonistas de este partido amistoso. Bueno, pues ahora sí ya entramos en prácticamente en el último minuto del encuentro. Es posesión para el Betis. Tenía el balón, me parece que Sibi. Eso es saque de esquina a favor del conjunto andaluz. Raúl Jiménez buscando a Piqueras, ahora con portero jugador, intentando buscar el gol del empate. ...58 segundos para el final... la gente empieza a moverse ya en las gradas, intentando ya tomar posiciones para salir de los primeros y buscar el coche y evitar el atasco que se va a producir dentro de apenas unos minutos. Desde aquí felicidades al Sego Sala por la organización, al Inter y al Betis por venir, a la Policía Local y a Policía Nacional por el dispositivo de seguridad, un montón de voluntarios que han participado también en la organización de este equipo, de este partido amistoso. Felicidades a la Junta Directiva de Sego Sala, a su equipo de prensa, a los directivos que han estado pendientes de nosotros durante todo el encuentro. 40 segundos, posesión del Betis, Lin buscando con portero jugador el gol del empate. Jesús Herrero desbarata esa ocasión de peligro que no ha podido finalizar el conjunto andaluz. 31 segundos tan solo, parece la final de la Liga. Qué intensidad, Dios mío, ha habido de todo. 5 faltas para el Betis, 4 para el Inter Movistar. El balón sale por línea de banda, justo en el lado opuesto a nuestra posición. 21 segundos para el final del partido. 3-2 gana la remontada de Inter Movistar aquí en el Pedro Delgado en este viernes 26 de enero. Esto está prácticamente terminado. Ahí está el suelo. La quinta también de Inter Movistar. Cartulina amarilla. Ha habido rojas, amarilla, bueno, de todo, ¿eh? Se han esforzado los árbitros protestados por alguna de las jugadas en donde quizás han podido ser algo no decisivos en el resultado, ni muchísimo menos, pero han sido bastantes protestados en distintos momentos del partido. Hoy el balón sale a la derecha de Jesús Herrero, 4 segundos tan solo la posesión para Inter Movistar. Esto está acabado, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó el partido.